Tes oído falar do grupo Autos Lemos? Levamos case 40 anos ofrecendo o coche que mellor se adapta ás necesidades de cada cliente. Autos Lemos Monforte Motor é concesionario oficial de Volkswagen, Ford, Seat, Jeep, Fiat, Skoda e Alfa Romeo, garantindo a mellor calidade e unha magnífica atención ao cliente. Contamos con 1.500 metros cuadrados de exposición de coches novos e 2.000 metros cuadrados de coches usados. Ademais, aseguramos o rendemento do teu coche cun excelente servicio post-venta con todo o necesario para que o teu vehículo se manteña nas mellores condicións. Os máis de 500 vehículos que saen cada ano das nosas instalacións aválannos. Achégate a Autos Lemos, encontrarás o que buscas. Moito vento e menos acertos dos merecidos a pasada fin de semana na visita do primeiro equipo da SD Chantada ao campo do Castro. Foi un partido que tuvimos controlado moi bien, que neutralizamos moi bien a circulación de balón del Castro por dentro. El equipo, como en todos os partidos fuera de casa, pues, salió con muchísima concentración e con unha actitud defensiva moi buena. Ofensivamente, pues, en la primera parte foi un partido ferrado, que tuvimos unha ocasión moi clara con un remate con unha estrategia ofensiva al primer palo, que los jugadores dicen que entró, no sé, fue una jugada un poco confusa y bueno, en la segunda parte, con aire a favor, pues sobre todo en los últimos 15 minutos, pues creo que fuimos muy superiores al rival y tuvimos varios contraataques con ellos ya arriesgando, con defensa de tres y con varios jugadores y con muchísimos espacios, incorporando gente desde atrás, pues creo que pudimos haber ganado el partido. Fue una pena porque tuvimos tres contraataques muy claros para poder rectificar la línea de juego que llevábamos, sumar tres puntos en vez de uno, aunque el resultado es bueno contra un rival como unos jugadores con muchísima calidad y estructurado para luchar entre los cuatro primeros, pero bueno, en este caso creo que el resultado se quedó corto, puesto que el equipo hizo muchísimos méritos para poder, tanto defensivos como ofensivos, para haber ganado el partido. A SD chega a final de ano con moitos propósitos para o vindeiro, e cun balance desigual na casa e fora dela. El equipo, al revés de que en todas las temporadas del Chantada, creo que hemos dado la vuelta un poco a la inercia que llevábamos fuera de casa, siendo un equipo súper competitivo, que hemos jugado grandísimos partidos entre equipos muy buenos ya, en campos muy difíciles, y hemos competido francamente muy bien. Solo hemos perdido dos partidos fuera de casa, ante el mejor equipo como local, como es la Milagrosa y el Dubra, dos campos tremendamente difíciles, pero tenemos que mejorar en casa. Es obvio que cuando llevamos la iniciativa nos cuesta más. Vamos a trabajar en ese aspecto para mejorar en la segunda vuelta, y si mejoráramos los números en casa, pues creo que estaríamos en una posición mucho mejor que ahora, si ahora estamos en la zona media-baja de la clasificación. Hay varias cosas en las que o míster ve necesidad de incidir, sobre todo no Sangoñedo. Mejorando los números en casa en la segunda vuelta, yo creo que el equipo podría subir dos o tres puestos más en la clasificación, pero bueno, tenemos que trabajar, tenemos que mantener el nivel que estamos teniendo como visitante, y en casa, pues a la hora de llevar la iniciativa, que nos cuesta más, pues buscar otras alternativas, mejorar la circulación de balón, mejorar un poco más la posesión y el equilibrio defensa-ataque, y trabajar otros conceptos, puesto que es evidente que en la primera vuelta en casa los números que tenemos con 9 puntos solo, pues son escasos en cuanto al objetivo que tenemos. Agora un pequeno parón estes días de Nadal, pero enseguida regresan para preparar o partido do día 3 ante o Brollón, co que finalizarán a primeira volta da competición.